La doctora Guillermina López Bendito es la directora de la Unidad de Investigación de Neurobiología del Desarrollo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Instituto de Neurociencias está situado en la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Nació en 1975. Es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Alicante. Se doctoró en el Instituto de Neurociencias de Alicante. En pocos años ha publicado más de 50 trabajos en revistas científicas de todo el mundo, en un artículo publicado en Science en mayo de 2019. Mostró que el sentido del tacto se activa en el cerebro antes de nacer. Desde 2007, la doctora dirige su propio laboratorio, la línea de investigación de su grupo, desarrollado plasticidad y regeneración de los circuitos talamocorticales. Ha recibido muchos premios, entre ellos destacan el premio Josef Altman de Neurociencia del Desarrollo de 2018, por su trabajo sobre circuitos talamocorticales, implicados en procesos como la percepción sensorial o la consciencia, y el prestigioso Premio Internacional Ibro Kemaly para investigadores menores de 45, en el 2017 por sus contribuciones excepcionales al estudio del desarrollo y la plasticidad de las conexiones entre el tálamo y la corteza cerebral, las más importantes en el cerebro para el procesamiento de la información sensorial. Su línea de investigación se centra en averiguar cómo se forma una de las conexiones cerebrales más complejas en el sistema nervioso central de los mamíferos, la denominada tálamo cortical. El tálamo es la vía de entrada al cerebro de la mayoría de los sentidos. Desde aquí, la información es transmitida con un orden a la corteza cerebral, que es el centro de mando donde se procesa e interpreta la información procedente del tálamo. Así, el sistema tálamo-cortical da lugar a la percepción de los estímulos que nos rodean y nos permiten interpretar el mundo. En junio de 2020 recibió el 15º premio de la Fundación Banco Sabadell a la investigación biomédica. La investigación de Guillermina López Bendito fue elegida entre las 55 presentadas. Desde julio de 2020 forma parte de la Organización Europea de Biología Molecular. En esta organización solo hay 80 científicas y científicos españoles. De los 1.800 miembros de todo el mundo, hay 88 premios Nobel entre ellos. En 2020 recibió también el premio científico Alberto Sols por la aplicación de su investigación en ratones. En la actualidad, a pesar de la pandemia, sigue investigando y publicando artículos de divulgación científica muy interesantes. Le damos las gracias por aceptar nuestra invitación para poder entrevistarla y agradecemos también la charla que ofrecerá pronto de divulgación científica. A continuación, algunos niños y algunas niñas de ciclo medio de tercero y cuarto de primaria le harán preguntas que han preparado con mucha ilusión después de estudiar el sistema nervioso, los sentidos y el cerebro. Hola, soy Víctor y mi pregunta es, ¿una persona inteligente tiene más neuronas que una persona con dificultades o simplemente es que sus neuronas funcionan mejor? No, en realidad no es que tenga más neuronas. No hay constancia de que una persona más inteligente tenga más neuronas que otra, sino que quizá utiliza el cerebro de una manera distinta, utiliza las conexiones de una manera más eficiente, pero no es que tenga más neuronas. Hola, me llamo Joan y mi pregunta es, ¿cuando alguien nace ya tiene todas las neuronas o simplemente le van apareciendo más con el paso del tiempo?
Cuando nacemos tenemos generalmente todas las neuronas, se conectan una neurona con otra, de la que después tendremos cuando seamos mayores. Entonces lo que hacemos durante el primer año de vida es seleccionar qué conexiones son las que se van a quedar con nosotros en el cerebro y cuáles no. Durante el primer año de vida se eliminan muchas conexiones con las que nacemos. Y se eliminan dependiendo de la experiencia que cada uno tiene. De si le ejercitas una parte de nuestro cerebro más que otra, de la experiencia que has tenido durante bebé, eso te va generando unas conexiones que van a permanecer y otras que no. Cuanto más experiencia tengamos durante los primeros años de vida, más rico sea nuestro entorno, más practiquemos con nuestro cerebro, bueno, se van a consolidar, lo que se llama consolidar, van a permanecer, se van a quedar esas conexiones para el futuro. Hola, me llamo Jan. ¿Tienes pensado trabajar en algún otro ámbito de la ciencia que no esté relacionado con el cuerpo humano? No, en realidad yo ya estoy bastante avanzada en mi carrera científica y el cerebro y las conexiones cerebrales es a lo que me he querido dedicar siempre y no creo que cambie a otro tema de investigación, aunque sí que tengo muchas aficiones y, por ejemplo, si no hubiera hecho investigación de neurociencias, quizá hubiera sido cirujano cardíaco, que también me gusta mucho el corazón y la cirugía, y esa es otra de las áreas que me hubiera metido. Me llamo María y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes pasar con tu familia con el trabajo de ser científica? La verdad es que esa es muy buena pregunta, porque intento pasar todo el que puedo. En realidad, yo ya cuando tuve hijos, tomé una decisión y decidí que para mí lo más importante eran ellos y ser madre, después ser mujer y después ser investigadora. O sea, creo que intento pasar todo el tiempo que puedo con ellos y con mi familia, aunque siempre tengo mucho trabajo y estoy siempre conectada y, bueno, el trabajo lo arrastro. También lo que hago es, sobre todo a mi hija que tiene 8 años, desde que tenía 4 años me la llevo conmigo a los viajes, a congresos, por Europa, donde sea, se viene conmigo e intento compaginarlo así, el pasar tiempo con ellos. Hola, soy Noa y mi pregunta es, ¿te consideras alguien importante en la ciencia? No me considero una persona importante. Sí que es verdad que recientemente he tenido más reconocimiento a nuestro trabajo en el laboratorio, nuestros descubrimientos, y eso pues te hace bien, te hace un impulso para seguir trabajando, investigando. Pero no me considero una persona importante en el trabajo. Hola, soy Elizabeth y esta es mi pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser científico? Yo creo que quería investigar y que quería conocer y descubrir, yo creo que desde siempre. Mi padre nos solía sacar todos los domingos al campo y nos llevaba con las lupas, con botes para coger bichos, para un poco investigar, ¿no?, el campo y lo que había en él. Y yo creo que eso me hizo despertar mucho interés en descubrir y lo tenía bastante claro desde que era pequeña. Después, el dedicarme a la neurociencia fue más casualidad. Hubo un profesor, un neurocientífico que vino del Instituto de Neurociencias cuando yo estudiaba biología, vino a la facultad y nos dijo que si queríamos ir a practicar a su laboratorio. Y bueno, fui y me encantó. Y ya desde entonces me enganché con el cerebro. Hola, me llamo Noa y mi pregunta es esta. ¿A qué edad se puede ser científico o científica? Creo que puedes ser científico o científica cuando tú quieras. O sea, yo creo que también es un modo de vivir. O sea, a mis hijos les encanta descubrir también, claro, yo me los llevo al laboratorio, hacen experimentos, los ponemos a hacer cosas. Ya son pequeños científicos. O sea, yo creo que todos podemos ser científicos cuando queramos. La carrera científica como tal, ya dedicarte a esto, pues desde que terminas la carrera de biología o otra disciplina que quieras hacer, y después ya te dedicas a estudiar mucho más, a formarte, y bueno, desde los 20 años diría yo, por ahí, más o menos.
Hola, me llamo Laia y mi pregunta es esta. Cuando tú te quedaste embarazada, ¿decidiste dejar el trabajo para ser madre? Es muy buena pregunta porque además fue bastante curioso. Yo seguí yendo al laboratorio, seguí haciendo experimentos, incluso experimentos que quizás pues, requerían mucha actividad física y mucha actividad intelectual, y ya cuando ya estaba bastante avanzado el embarazo y decidí, bueno, ya a partir de mañana, venga, me cojo la baja y me voy a pasear, y pues esa noche rompí aguas y di a luz. O sea que no tuve absolutamente ningún día de descanso, pero estaba haciendo lo que yo quería, claro, lo que realmente tenía ganas, que era seguir en el laboratorio. Me llamo Ana y mi pregunta es esta. ¿Cómo pensaste la solución para el problema de la muerte de las neuronas? Sí, yo creo que quiere decir muchas cosas. Yo creo que esta pregunta desenlaza, yo creo que en uno de los grandes retos de la neurociencia hoy en día, y es entender por qué degeneran, se mueren neuronas durante nuestra vida y dan lugar a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson. Entonces, todavía no entendemos o sea, por qué ocurre esto. Implica mucho conocimiento de ciencia básica. Tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro de forma normal para entender por qué llega un momento que las neuronas se mueren. Entonces, yo creo que, como digo, este es el gran reto de la neurociencia hoy en día y, bueno, estamos progresando mucho, pero todavía no sabemos bien qué es lo que desencadena esa patología y esa muerte de las células cerebrales. Hola, me llamo Adnan y esta es mi pregunta. ¿Quisieras que tus hijos o hijas fuesen científicos o científicas? No necesariamente, no. Eso es una cosa que intento también cuando te va bien en tu profesión y en tu carrera y, bueno, tienes reconocimiento e intento no ejercer una presión sobre ellos. O sea, lo intento fuertemente porque ellos tienen que elegir su camino y sea cual sea. Yo lo que intento es abrirle la mente todo lo que puedo. Y creo que la profesión de científico y de descubridor, ¿no?, creo que facilita eso, el abrir la mente. Y por eso pues viajo mucho con ellos, se vienen a muchos congresos para que vean otras culturas, otras gentes, cómo se puede ser muchas cosas. No necesariamente me gustaría que fueran felices y que eligieran su camino. Hola, me llamo Jade y mi pregunta es esta. ¿Es difícil ser madre y científica a la vez? Creo que esa pregunta es una pregunta súper importante, porque además es la pregunta que ahora está siendo muy atendida a nivel de la neurociencia y de los científicos en general, porque siempre se ha visto como una carrera de hombres la ciencia, y siempre en los puestos de alto, digamos, cuando ya diriges un laboratorio, cuando ya tienes alta responsabilidad, la verdad es que siempre ha estado muy desigual. Los hombres han alcanzado esas posiciones, las mujeres, hay muchas más mujeres que hombres en cargos, digamos, inferiores de empezar una tesis doctoral, un trabajo científico. Entonces es difícil compaginar ser madre con tener un cargo de alta responsabilidad, pero no es imposible, se puede hacer perfectamente. Lo que pasa es que requiere ayuda, tienes que tener ayuda de familiares, de tu pareja, de tu marido, de quien sea que te eche una mano con ello. Yo, por ejemplo, en ese caso tampoco tenemos mucha ayuda porque no tenemos familiares alrededor, pero tengo una pareja, un marido que me ayuda mucho con esas tareas y bueno, nos podemos compaginar. Y como digo, o sea, yo intento dedicarles mucho tiempo a ellos. Bueno, el día tiene 24 horas y hay que adjudicarle las horas a quien más lo necesita en los momentos adecuados. Y bueno, cuando son pequeños los niños, pues hay que estar con ellos. Hola, me llamo Marco y mi pregunta es esta. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo? Bueno, pues fue muy interesante, muy
estaba muy nerviosa bueno, de entrar en el mundo de la investigación. Fue fascinante el conocer las distintas técnicas y distintas aproximaciones que puedes hacer para mirar el cerebro y las neuronas. Yo creo que fue un día muy, muy intenso. Hola, soy Alba y mi pregunta es, ¿cómo se puede saber si un bebé cuando nace es ciego o sordo? Quizá en el nacimiento, bueno, en el sordo tienen una medida de que se lo hacen a todos los bebés cuando nacen al poco tiempo, que es para mirar si tienen el conducto auditivo bien y abierto, y les ponen un pitido y por cómo retumba ese pitido saben si oyen. El ciego quizás es más difícil en un primer momento porque los niños cuando nacen no ven bien, no ven nada bien. Entonces es a los poco tiempo, al año o así, cuando ya adquieren una visión completa, un poquito antes. Entonces ahí es cuando se les puede empezar a hacer algún diagnóstico de algún problema de ceguera. Hola, soy Ian y mi pregunta es si una persona sorda puede recuperar la audición. Esto es una de nuestras líneas de investigación. O sea, lo que queremos hacer es cuando se ha perdido un órgano sensorial, la vista o el oído, buscar formas de recuperación. Nosotros lo que se está intentando hacer, distintos tipos de sordera en ciertos tipos, es hacer implantes cocleares, es decir, en el órgano que está en nuestro oído, que es el que recibe la información sonora. Entonces se hacen implantes cocleares muy temprano durante la vida, si es un sordo que nació así, sordo, congénito, y entonces ahí se hacen implantes. Nosotros estamos utilizando algunas estrategias en el laboratorio más de intentar, es que esto es difícil para niños, cómo explicar, cuando nos quedamos sordos congénitos, cuando nacemos sordos o ciegos, en ciertas patologías de estas se pierden las neuronas, se mueren algunas neuronas a nivel en nuestro cerebro. Entonces nosotros estamos intentando generar estrategias para recuperar las neuronas, porque tú, aunque pongas un implante en la cóclea, si las neuronas en el cerebro se han muerto, no vas a poder recuperar, no vas a poder oír. Entonces nosotros en el laboratorio, usamos modelos de roedores, que son sordos y ciegos, intentamos ver cómo podemos recuperar esas neuronas que se han muerto. Hola, soy Héctor y mi pregunta es, ¿cómo podemos recordar lo que nos dicen? Tenemos conexiones en el cerebro que se ocupan de nuestra memoria. Entonces tenemos dos tipos de memoria, la memoria, digamos, a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo intentan esas neuronas y esos circuitos que recordemos cosas rápido, de hoy a mañana, de mañana pasado y ya está. A lo mejor esa información se borra información sobre qué color era mi jersey hoy, o no sé, o el color del coche que pasó por la carretera hace un momento. Esa es información que si tuviéramos que tenerla en nuestro cerebro toda la vida sería imposible. Tendríamos que tener un montón más de neuronas y de circuito. Pero luego hay memoria a largo plazo que es la que se consolida, es la que necesitamos para, digamos, para vivir, para tener recuerdos, para que sepas siempre quién eran tus padres, cómo se llamaban. Entonces, esa es información que tenemos en nuestro cerebro en circuitos neuronales complejos que conectan unas neuronas con otras y que se activan cuando lo recordamos. Hola, soy Irene Clares Morillo y mi pregunta es, ¿todos tenemos los cerebros iguales o son todos únicos? Cada cerebro es único. Tenemos, digamos, imagínate que tenemos unas fichas de Lego con las que estamos jugando y te dan la misma caja cada uno y tenéis que formar una estructura parecida, es decir, una casa con varios pisos. Seguramente todos hagáis la misma estructura con la misma casa, ¿no? Pero le vais poniendo cosas diferentes. El cerebro es igual. O sea, hay una construcción básica de la casa que es la misma para todos, pero luego tenemos detalles que nos hacen diferentes y por eso cada cerebro es único.
Hola, soy Kai. Mi pregunta es que los mellizos tienen la vista igual. Escuchan diferentes, son diferentes y el ser mellizos, bueno, significa que nacieron el mismo día, pero digamos, se formaron en su mamá de manera diferente con la información genética combinada de manera diferente. O sea, son individuos diferentes, como podría ser si tuvieran un hermano mayor o un hermano pequeño. La misma similitud tendrían con ellos que con su hermana o su hermano gemelo, o mellizo en este caso. En el caso de los gemelos es diferente, pero en los mellizos es así. O sea, que piensan cada uno de manera independiente y oyen de manera independiente y su cerebro funciona de manera independiente. Hola, soy Marina. ¿Cómo supiste que querías ser científica? Yo creo que quería ser científica, lo que he dicho antes, ¿no? Desde bien pequeña. Desde bien pequeña quería descubrir. O sea, no lo llamábamos ser científico, ¿no? Lo llamábamos pues hacer experimentos, descubrir, investigar, descubrir por qué las cosas eran así y no de otra forma. O sea, yo creo que si ahora que soy científica miro hacia atrás, me acuerdo de esos momentos. Entonces yo creo que eso ya era que quería ser un poco así, ¿no? Desde bien pequeño. Hola, soy Paula. Mi pregunta es, ¿por qué hay personas zurdas y otras diestras? Bueno, hay personas zurdas y diestras pues porque tienen, digamos, potenciado o digamos más... resalta más una conexión cerebral que tiene que ver con un área de nuestro cerebro de la derecha o con otra área de nuestro cerebro de la izquierda. Y seguramente esa conexión se estableció durante el desarrollo de esos niños y por alguna razón que no sabemos cuál es, pues consolidaron mejor o se les da mejor utilizar la mano derecha o la mano izquierda. Es a nivel cerebral, claro. El cerebro es el órgano maestro, es el que controla todo nuestro cuerpo. De ahí sale todo lo que somos nosotros, sale de nuestro cerebro. Entonces seguramente tenga una conexión cerebral que facilita el uso de la mano derecha o de la mano izquierda. Hola, mi nombre es Iker Maroto y mi pregunta es si hay muchas enfermedades en el cerebro. Muchas, muchas enfermedades. Muchas enfermedades, desde enfermedades que tienen que ver con el desarrollo cerebral, es decir, cómo se formó el cerebro. A veces sale mal algo cuando se están formando las neuronas, se están poniéndose en su sitio. A veces, cómo se mueven en el cerebro cuando somos pequeños y cuando se está formando, pues sale mal. Entonces eso da enfermedades que tienen que ver con el desarrollo, con neurodesarrollo. Luego el cerebro también tiene patologías o enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento. Cuando nos hacemos mayores, pues bueno, se produce una neurodegeneración. Parte de nuestro cerebro empieza a fallar. Pues imagínate, el ordenador, cómo se forma, cómo haces las piezas del ordenador para que funcione el ordenador. Si te equivocas en una, el ordenador va a ir siempre mal. O cuando ya el ordenador está bien y está trabajando, pues a lo mejor de tanto uso se va estropeando una pieza. Pues con el cerebro pasa igual. Hay enfermedades que pasan durante la formación o durante su envejecimiento, como cualquier máquina. Hola, me llamo Melanie y mi pregunta es si se pueden curar estas enfermedades. Hay enfermedades que sí se pueden curar y se está trabajando mucho en ello, pero es difícil, es muy difícil porque... Estamos hablando de una máquina que tiene 80.000 millones de componentes, de neuronas, de células. Y claro, 80.000 millones de neuronas y de conexiones, pues entender por qué funciona así y cómo funciona así y arreglarlo es muy complicado. Entonces, además, el órgano central, que es el cerebro, si te equivocas en cómo lo reparas, puede ser incluso peor. Entonces, vamos para adelante, la ciencia ha avanzado mucho, sabemos muchas cosas, pero todavía nos queda mucho por descubrir. Es el órgano más complejo de nuestro cuerpo humano. Hola, me llamo Ana y mi pregunta es, ¿cuántas neuronas tiene el cerebro? Pues eso, el cerebro tiene tantas como estrellas en la galaxia hay.
Cuando miramos al cielo y vemos todos los puntitos de estrellas en agosto cuando no hay nubes, pues prácticamente todo eso, o sea, es muchísimos millones y millones de neuronas. Cuando vienen los niños aquí en Alicante y se pasan por el Instituto de Neurociencias, que tenemos un día que pueden venir y tenemos microscopios y pueden mirar, se quedan de verdad alucinados cuando ven por el microscopio lo que es una neurona y la cantidad de neuronas que hay en nuestro cerebro. Hola, me llamo Naira y mi pregunta es si habéis intentado intervenir en las neuronas de las personas. Sí que se ha intentado, digamos, se están intentando muchas cosas, porque también es, o sea, este área de investigación tiene un impacto social muy grande en las personas, es como el cáncer, entonces tienes que ir rápido y a veces, bueno, pues se hacen intervenciones de las neuronas de las personas y a la vez que se está estudiando qué hará esa intervención y bueno, y si es la mejor. Pero claro, el tiempo pues es oro para el cerebro también. Y sí, se han intentado y se están haciendo algunas intervenciones. Hola, soy Alex y mi pregunta es ¿cómo se puede mirar el cerebro? Hola, soy Yorel. Mi pregunta es que, ¿qué instrumentos utilizáis en el laboratorio? Ajá. Bueno, el cerebro, no, como se mira, se puede mirar de muchas maneras. Podemos mirar el cerebro desde fuera y de hecho se puede hacer un escáner cerebral de la actividad cerebral desde fuera y esto se utiliza mucho en los hospitales también y para la clínica. A nivel del laboratorio, pues podemos también mirar el cerebro una vez que digamos, lo puedes extraer y lo puedes mirar en el microscopio. Y eso lo hacemos en el laboratorio, con modelos animales, lo estudias, lo miras, microscopios en los que te permiten ver hasta las neuronitas, puedes ver sus conexiones. No, o sea, normalmente como se hace son con microscopios. Microscopios y que pueden ser muy sofisticados, porque se puede ir hasta de milímetros a micras y se puede mirar a nanomicra, o sea, a nanómetros, o sea, se puede mirar muy en detalle. Hay distintas tecnologías para hacer eso. Hola, me llamo Ainhoa y mi pregunta es si alguna persona podría no tener neuronas. No puede ser, no sería compatible con la vida, o sea, sería incompatible porque todo nuestro sistema nervioso, tenemos parte del sistema nervioso autónomo que controla toda la parte de respiración, del corazón. Entonces, si no tuviéramos ninguna neurona en nuestro cerebro, no sería incompatible con la vida. Podemos tener parte de nuestro cerebro que tenga menos neuronas y ser compatible con la vida. De hecho, ha habido casos de personas que han tenido algún problema cerebral o han tenido un golpe o a lo mejor les ha impactado alguna cosa en el cerebro y han perdido un trozo, eso sí. Y ahí vemos algo muy bonito en el cerebro, que también estudiamos en mi laboratorio, que se llama plasticidad. Es igual que sabemos, por ejemplo, que podemos utilizar las mismas piezas del Lego para construir otra cosa, cuando nos falta una pieza que no nos encaja, podemos hacer la estructura de otra manera para que nos encaje esa pieza. El cerebro también sabe hacer eso. Cuando le falta una pieza, tiene cierta movilidad para volver a ensamblarse, a encajarse de otra manera y así poder seguir utilizándose. Eso se llama plasticidad. Entonces, cuanto más pequeños somos, más plasticidad tenemos. Cuanto más adultos, menos. Thank you.